Amigos, amigas, muy bienvenidos de nuevo a una nueva masterclass que en esta ocasión voy a hablar del poder terapéutico sanador del abrazo. Pero antes de nada, permitirme que os muestre unas imágenes para dar inicio a este tema interesante. Por favor, mira estas imágenes y luego empezamos. Bien, pues esa mujer maravillosa que habéis visto en las fotos se llama Sri Mata Amritanadamayi Devi, o más conocida popularmente como Amma, que significa madre. Amma lleva muchísimos años abrazando a más de 40 millones de personas. Entre ellas me abrazó a mí hace ya unos cuantos años. Y alguien se puede preguntar cómo una señora va llenando estadios, teatros, solo para abrazar. Pues Amma, sobre todo en su ONG, ayuda o trabaja con la compasión, con el amor. Y ella, que es de origen hindú, pues llegó un momento que se dio cuenta que una forma maravillosa de transmitir amor sin hablar, sin decir nada, es dar un gran y profundo abrazo. Porque cuando Amma te abraza, no te da un abrazo de 15 segundos y te suelta. Sus abrazos pueden durar 3, 4, 5 minutos o más. Y además, a mí me cogió y es tremendo cómo te abraza, con qué fuerza. El ejemplo de Amma nos sirve como inicio para explicar las capacidades terapéuticas del abrazo, aparte de las afectivas, que también son importantes. Hoy, pensando qué tema hablar, me he dado cuenta, pensando, meditando en muchas cosas, en lo que yo puedo observar de la gente, y es que me doy cuenta que la gente hoy prácticamente no se abraza. La gente dice, hey, hola, y se da la mano, incluso besos a las mejillas también se dan muy poco. Es decir, el afecto con el contacto físico se está perdiendo y eso es peligroso. Pero sí, vamos a hablar hoy desde el aspecto terapéutico, sanador del abrazo. Mirad, un abrazo tiene, hay estudios científicos que tiene, yo he recogido 8 puntos, pero hay muchos más, al menos 8 beneficios científicamente comprobados que debes conocer. Aunque luego hablaremos en la última parte, obviamente, de la parte más bonita, que es el abrazo como afecto, como muestra de amor. Pero terapéuticamente creo que se habla un poco de ello y por eso hoy quería traer este tema aquí. Bien, ¿qué beneficios, qué 8 beneficios tiene abrazar a alguien? Uno, tomar nota. Reduce el estrés. Abrazar varios minutos, no unos segundos, varios minutos a otra persona, reduce el estrés. Mirad, hay un estudio científico que ha demostrado que por medio del tacto, del contacto físico, se reduce el estrés. Dice que este ensayo, que estoy leyendo aquí, este ensayo tomó como muestra a 20 parejas, a 20 parejas cuyos hombres fueron sometidos a descargas eléctricas que tenían por objetivo generar una sensación desagradable mientras sus
parejas las tomaban del brazo. Lo que concluyó esta prueba es que hubo una reducción de la actividad en algunas partes del cerebro de las mujeres que se asocian con el estrés, mientras que aquellas asociadas con las recompensas de origen materno tenían mayor actividad. Esas personas que fueron sometidas a descargas eléctricas después fueron abrazadas por sus parejas y el resultado fue que llegaron en pocos segundos a emitir mucha serotonina, que es un neurotransmisor que nos da felicidad, y por tanto esas personas que habían sufrido un estrés por descarga eléctrica en pocos minutos recuperaron la paz y la calma. También se ha comprobado científicamente que el abrazo puede controlar la presión arterial. Aquellos que sufrís de hipertensión o hipotensión, pues los abrazos también son terapéuticos. Mirad, hay otro estudio también que se hizo con 366 personas que tenían problemas de tensión y los resultados fueron increíbles. Pone que solo durante 10 minutos, 10 minutos que estas personas se abrazaron o las abrazaron, personas que tenían hipertensión altísima, en 10 minutos se les equilibró, les bajó. Hay estudios muy largos y muy profundos que muestran casi siempre todos los estudios nos llevan al mismo neurotransmisor, a la serotonina, es decir, y a la dopamina, estas dos. El contacto físico, que alguien te acaricie, tocar la mano, un beso con los labios, pues activa una serie de neurotransmisores como son la dopamina y la serotonina, que estos dos, sobre todo, hacen que sintamos una sensación de estar a gusto, de algo agradable. También se ha descubierto en estos estudios científicos, todo lo que yo os estoy mostrando está basado en estudios que se han hecho en diversas universidades, no en mi criterio, ¿vale? También se han hecho estudios que han demostrado que abrazarse regularmente fortalece, sube el sistema inmunitario. Parece ser que hay una hormona que es la oxitocina que tiene que ver con, aparte de con otras muchas funciones, con el sistema inmunitario. Y hay un estudio que se hizo con personas que tenían problemas con el sistema inmunitario, que al ser abrazados regularmente, la oxitocina subió y subió su sistema inmunitario. Bien, más beneficios de la abrazoterapia, pues que también se mejora la salud cardiovascular. Se han hecho estudios en personas que sufrían de diversos problemas de corazón y se ha visto que esa hormona que he nombrado antes, la oxitocina, también tiene influencia en el corazón y que en personas que se les puso a prueba durante un mes abrazándoles todos los días. Esta hormona mencionada, la oxitocina, también ayudó a regular el corazón de esas personas. El sistema arterial y el corazón van unidos, es decir, normalmente las personas que tienen problemas de corazón tienen problemas de hiper o hipotensión. Por ello, esta hormona, la oxitocina, tiene que ver con estas dos funciones que hemos dicho de la hipertensión o problemas del corazón. Ser abrazado también ayuda a reducir los miedos, las fobias, los temores. Según un estudio publicado por la Asociación Psicológica de la Ciencia de Estados Unidos, llegó a la conclusión de que el impacto que tiene emocional en las personas que sufren de alguna fobia es maravilloso, es grandísimo. Este artículo señalaba que las personas que tenían, que hicieron digamos esta prueba, que tenían la autoestima baja y sufrían de alguna fobia durante muchos años, en pocos días habían mejorado de una forma maravillosa. Así que para los temores, para los miedos, abrazoterapia. También mejora el estado de ánimo, depresión, ansiedad, cualquier problema emocional,
mejora con los abrazos, porque como he dicho antes, todo el rato voy a mencionar el mismo neurotransmisor, la serotonina. Es decir, la serotonina es un neurotransmisor que cuando está en unos niveles más bien altos, hace que la persona se encuentre muy alegre, contenta, feliz, con ganas, con energía. Y por tanto, como el abrazo, una de las cosas que hace es estimular ese neurotransmisor, por tanto, las personas que son abrazadas mejoran en estudios científicos demostrados su estado de ánimo. Disminuye el dolor, ser abrazado ayuda a disminuir el dolor. Mirar, según una publicación del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, existe un término llamado toque terapéutico relacionado con la capacidad curativa que tiene el contacto físico sobre los síntomas de algunas enfermedades crónicas que cursan con dolor. Los efectos del llamado toque curativo ha demostrado cómo en procesos de dolor crónicos han mejorado esas personas muchísimo, enormemente. Según la investigación que hizo esta revista, este Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, dice que tuvieron sobre todo muy buenos resultados en enfermos con fibromialgia, curiosamente. Y también hay otros estudios que demuestran que personas que sufrían de dolores crónicos diversos, como digo, mejoraron de forma notable. Bien, y por último, el más importante, la comunicación. Es el punto número 8. Abrazar a una persona mejora la comunicación. Mirar, cuando una pareja o dos miembros de la familia o dos personas han tenido un conflicto, se han enfadado o les ha pasado algo, a veces esas situaciones generan un bloqueo interno que uno no sabe luego qué expresar, cómo decir, cómo pedir perdón. Y sin duda, el punto 8 favorece la comunicación. Abrazar a una persona que no sabes qué decirla es la mejor forma de comunicarse. Espiritualmente, el abrazo conlleva mucho más que neurotransmisores y hormonas. Somos energía y cuando abrazamos a una persona compartimos, conectamos energía con energía. Y ya no solo estamos hablando a nivel emocional, sino también a nivel espiritual. De hecho, en el Tantra, que es una técnica que se utiliza bueno, en yoga y en muchas técnicas, vamos a decir, energéticas, el Tantra lo que busca es que la pareja, en este caso, sin llegar a tener relaciones sexuales, el hecho de tener contacto físico mirándose y abrazándose, ya están sintiendo una sensación maravillosa. Es decir, el contacto físico, abrazar a una persona con fuerza, puede expresar más que a veces un discurso lleno de bonitas palabras. Pero yo que lo escucho todo, estoy escuchando a alguien que dice, ¿y si estoy solo? Si no tengo a nadie, no tengo pareja, no tengo familia, no tengo amigos, ¿quién me abraza? Tú mismo. Efectivamente, hay una técnica que es el abrazo a uno mismo. Es decir, parece estúpido. Yo la primera vez que lo vi bueno, en un congreso que fui, se hablaba del abrazo y de otras técnicas y vi a una persona delante mío abrazándose sola. Y entonces a una persona que tenía avanzada a mi lado le pregunté, ¿qué hace ese hombre? Dice, quererse amarse, abrazarse. Por tanto, el abrazo sin duda es más maravilloso, más bonito cuando lo haces con otra persona. Pero si no tienes a quien abrazar, abrázate a ti mismo, ámate, quiérete. Al abrazarte te estarás reconociendo que eres una creación de Dios milagrosa y maravillosa, que has venido aquí a cumplir una gran misión. Y aunque tienes defectos, porque mientras estés encarnado vas a tener defectos y vas a cometer errores, pero cribando, quitando esos errores, eres un ser maravilloso. Y el primero que debe amar y querer a ese ser maravilloso eres tú. Y luego estaría el abrazo en grupo o familiar. Porque claro, cuando hablamos del abrazo pensamos en dos personas. Pero que la familia
entera se abrace todos en conjunto, también es necesario y bonito. A veces hay conflictos entre el padre, la madre, los hijos o otros familiares. Y entonces la mejor forma de pedir perdón y de decir aquí estoy, te amo, te quiero, es coger toda la familia y darse un abrazo. Esto es algo maravilloso. Me gustaría que este vídeo, que esta masterclass sirva para que a partir de ahora os abracéis muchísimo y os deis cuenta del poder maravilloso que tiene el abrazo. Y también ahora os voy a hablar de un último abrazo que es más sorprendente todavía. El abrazo virtual. Cuando amas a una persona, cuando quieres a una persona, cuando la aprecias, como yo os aprecio a vosotros, a los más de 26.000 que me seguís en TikTok y a los más de 187.000 que me seguís en YouTube, aunque no os veo, cuando veo vuestros comentarios, vuestros likes, pues es como que me estáis abrazando. Y ahora os mando un abrazo virtual y os digo gracias por ser y por estar. Bendiciones. ¿Quieres realmente que la magia forme parte de tu vida? Si quieres convertirte en un verdadero, en una verdadera maga, necesitas este trío: el libro secreto de Merlín, los hechizos más poderosos de Merlín y magia con las hadas. Tres libros que te ayudarán a transformar la magia en algo maravilloso, a tener todo aquello que deseas, porque es un poder que Dios, el universo, nos ha dado a todos. Estos tres libros pueden llegar a tu casa en papel, en tapa blanda, porque Amazon hace envíos a todas las partes del mundo. Ya estás tardando.